Hola, muy buenas amigos de YouTube, aquí el cómic maníaco. Y para variar un poco, hablemos sobre este tema que ha venido resonando últimamente. Hablemos sobre los prejuicios hacia la Capitana Marvel. Antes de iniciar de lleno el video, que quede en claro que gran parte de este se basará en los prejuicios a la adaptación cinematográfica del personaje. Tocaré pocas cosas del cómic, ya que en parte estoy planeando algo con esto. Así que ya sin más banales introducciones, empecemos. La cuestión con los trailers y anuncios publicitarios es algo relativo, puesto que la visión de uno puede ser manipulada por lo que la película quiere o no quiere mostrar. Es así que cosas como su falta de emoción puede ser algo que quiera venderse así, aunque a la hora de la verdad no fue una buena elección. Porque vamos, es una guerrera. Imagino que será algo frívolo al inicio y de allí cuando recupere su humanidad será más relajada. Y si este no es el caso, que al menos haya una justificación del por qué es así. En los cómics de Miss Marvel se ve que tuvo una infancia difícil, así que si se aplica esto, se podría justificar. Pero si quieren convertirla en la nueva cara del MCU, no funcionará. Al público suele gustarle a alguien más carismático. Es por eso que Iron Man hasta ahora ha sido la cara del MCU. Ahora, respecto al cuerpo, es más que todo un chiste, pero sí sé que hay personas que realmente detestan la elección de la actriz solo por este tema, pero esto al final es irrelevante. Aún así, esta mala praxis del tráiler, sumado a que el hype de la mayoría está en Endgame, hace que la taquilla de la película se pueda ver mermada, pero como causa para prejuicios y hate, no es muy válido. Aquí nos encontramos con un punto ya más conciso sobre la fuente de los prejuicios y hate que se ha ido ganando la película y el personaje de Carol Danvers, puesto que desde la salida de Infinity War se ha venido insinuando en que ella es la más poderosa de todo el MCU. Puede mover planetas, puede viajar en el tiempo, es la más poderosa y cosas así son los comentarios que se han venido diciendo. Tanto es así que ya podrían decir que está al nivel de The One Above All y tendríamos que aceptarlo. Y esto es malo por dos puntos. El primero es que es algo difícil desarrollar conflictos con personajes muy poderosos sin volverlos del todo apáticos. Pueden hacerlo todo, ni un conflicto es suficiente para ellos y no necesitan la ayuda de un equipo. Es por eso que mayormente con estos personajes se trabajan historias introspectivas o se limitan sus poderes o de plano casi no son los protagonistas, a menos que pongan personajes igual de poderosos o historias ya más complejas. Pero bueno, esto no le interesa tanto al público, aunque sea una molestia a largo plazo. El otro problema al que quiero llegar es a la desempatía. No solo la recién llegada la están inflando de poderes y apuntan a que aparentemente va a ser la que solucione todo el problema de Thanos, cosa que dudo, pero lo insinúan mucho. Si no, es que directa o indirectamente provoca la sensación del público de que se releguen a los demás héroes, puesto que sí, si tenemos a alguien que mueve planetas y puede todo, ¿qué harían el resto de Avengers? Lo peor es que todo esto se dice en entrevistas y demás, cosa que funciona como un arma de doble filo, ya que demuestra que tienen algo de temor porque no venda, además de que pueden obviar esto bajo la excusa de que se desarrollará o de plano obviar que dijeron eso. Para resumir esto, la inflación que le han dado fuera de su propia película genera apatía, debido a que solo le estás dando importancia y publicidad a partir del poder. Cosa que no va a influir para nada con que se quiera el personaje o la película sea buena. Véase Daredevil o el Capitán América, son personajes que en una escala de poder están abajo, pero tienen buenas producciones, y al final del día, eso es lo que importa. Esto se resume en que Brie Larson está matando su propia película. Desde antes de las promociones de la película de Capitana Marvel, la actriz ya venía hablando sobre sus agendas políticas. Algo resonado fue su comentario sobre las críticas a Un viaje en el tiempo, donde ella proclamaba que si los críticos blancos no eran el público objetivo de esta película, sus comentarios no eran necesitados. Esto siendo un preludio a lo que se venía cuando la promoción de su película inició. Eventualmente vendrían comentarios como el hecho de que veía actuar en Capitana Marvel como una forma de activismo, o que sus ruedas de prensa estaban sobrepobladas de reporteros blancos. Para bien o para mal, esto, sumado a algo de exageración de los medios para obtener visitas, resonó en la comunidad, posicionando a varios detractores, sobre todo en el país angloparlante,
donde si indagas un poco encontrarás varios videos posicionándose en contra. En sí, los comentarios y todo el embrollo político tiran a una línea para extenderse de más, pero este canal no es de ese tema. Para el caso, tampoco ayuda que estos movimientos hayan estado últimamente muy intrusivos a lo que se refiere el campo del entretenimiento, generando un desprecio por parte del público, este mismo siendo el que ha afectado la recepción a los comentarios de la actriz. Por último, otro de los puntos más importantes es el hecho de que no a muchos les agrada el personaje ya desde su medio de concepción, los cómics. Ya existía como Miss Marvel desde hace años, y si bien no era la más popular, la editorial no pretendía hacerla ver como si fuera la más importante. Pero el cambio con Capitana Marvel, si bien no fue tan resonado, puesto que en su inicio no hubo tantos apartados negativos notorios, eventualmente se convirtió en algo que poco a poco generaba desempatía. Todo esto llegando a su punto de ebullición con Civil War 2, la que sepultó totalmente la popularidad del personaje, puesto que la mayoría de los lectores casuales leen solamente los eventos. Es así que llegamos a una aglomeración entre que el personaje no era tan querido ya en los cómics, la aversión a las actuales agendas intrusivas, sumado a la importancia gratuita que se quiere denotar al personaje, genera aversión hacia la película. Con esto en mente, se podría decir que están justificados más que todos los prejuicios, indiferencia e incertidumbre, y el hate hasta cierto punto. Después de todo, es el país angloparlante el que más ha estado fastidiado con esta película. Si bien todo puede cambiar cuando se estrene, en el colectivo popular que sigue detrás estas noticias y sigue de cerca los proyectos, existirá un amargo pensar, mientras que el público que solo pasa a ver la película sin más, les parecerá toda una exageración. Al final del día, todo se basa en cuánto sabe uno sobre el tema. Eso sí, el hecho de que todo esto pase no demeritará el hecho de que la película pueda ser buena, a menos que la agenda sea tan intrusiva que ya pase a ser pretenciosa. Por mi parte, me es cansino ya la intrusión de estos movimientos extremistas en estos campos, sobre todo que creen que ellos son el público objetivo. Recordemos que Marvel Comics estuvo un buen tiempo criticado por esto mismo. Al igual que esto, me parece cansino que debido a este contexto, toda producción que tenga algo de diversidad a fuerza se tache despectivamente como políticamente correcto, cuando hay obras que no pretenden serlo. Y respecto a Capitana Marvel, la veré, me gusta el MCU, y a pesar de que con lo previo a la película ha tenido sus fallas, me generaré una opinión más concisa cuando vaya a verla. Eso fue técnicamente todo, los invito a opinar sobre el tema, me gustaría saber su opinión sobre esto. Bueno, eso fue todo, gracias por ver este video y sin más que decir, me despido.